Nasser Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y un hombre le prendió fuego a su motocicleta cuando fue requerido por una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Arauca. Al parecer, esta persona se encontraba en estado de embriaguez. Un ciudadano incineró su motocicleta cuando fue requerido por una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Arauca. Al parecer, el hombre se encontraba en estado de embriaguez. Todo indica que un ciudadano que es requerido por la autoridad competente desciende de su automotor, conducía aparentemente bajo efectos influjos del alcohol y, dada cuenta de la situación, la emprende contra el mismo vehículo. Este tipo de situaciones generalmente son judicializadas en atención a la presumible omisión de la norma a cometer un probable delito que está consagrado en la legalidad colombiana, y en ese entendido, pues, pendientes y expectantes de las acciones pertinentes para garantizar que en efecto este tipo de actos recurrentes no se sigan registrando ni en Arauca ni en el resto del territorio colombiano. Ya son varias situaciones en Ibagué, en Ocaña, en Quibdó. De hecho, en Colombia generalmente se manifiesta el odio, la ausencia del amor por la vida propia y la vida de los demás en ese tipo de situaciones que nada contribuyen en garantizar los desplazamientos seguros de personas y mercancías, en salvaguardar la vida propia y la vida de los demás. ¿Cuál es el sentido que tiene la ley 719 del año 2002? Según el director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, este caso pasa a la Fiscalía General de la Nación y no a Tránsito. La situación pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros estamos pendientes y expectantes de que se judicialice el asunto. La Policía de Tránsito no interviene en atención a que el ciudadano no es requerido por el cuerpo de uniformados que se dedican a la especialidad, tal y como lo señala la ley 769 del año 2002. Y por supuesto, pues, este tipo de actos recurrentes dan muestras de una degradación social frente a la cual nosotros debemos deplorar que hechos de ese tipo se sigan presentando. De otro lado, las muertes por accidentes de tránsito en el departamento de Arauca ascienden a 39 víctimas. En estos momentos, en Arauca, el índice de víctimas fatales por accidentes de tránsito ha ascendido a 39 después de que un peatón fuera arrollado en inmediaciones del sector de La Esmeralda durante este fin de semana. Aquí hay que salvaguardar la vida propia, cambiar de mentalidad humana, de comportamiento humano, para garantizar que los desplazamientos se cumplan sin el más mínimo inconveniente. Pero generalmente este tipo de actos, como el registrado en la ciudad de Arauca y que contrastan con una serie de accidentes que se registran, algunos en la zona rural donde camiones se salen de la vía, donde las personas siguen haciendo un uso inadecuado del sector de Peralonso, donde hay una vía alterna y hay una restricción para vehículos de más de 3.5 toneladas, donde se presenta un incidente gravísimo en inmediaciones del sector de La Pava en el municipio de Saravena, pues nosotros debemos cambiar de mentalidad. El mensaje es clarísimo: tú decides. El hecho se presentó al parecer en el barrio Los Guarataros del municipio capital.